sentí que gritaba una chica en el frente, en el local donde yo trabajo, y yo estaba afuera justamente y pude salir corriendo a socorrerla. Cuando llegué al lugar, me di cuenta que este loco la estaba apuñalando. Pude pegarle un puñetazo, cayó, golpeó con una pared, se le cayó el cuchillo. Inmediatamente se levanta y agarra el cuchillo y me quiere apuñalar a mí, me saca a la calle. Y justo donde estaban los chicos de delivery de frente y le empezaron a gritar y él se frenó. Y cuando se iba llegando se clavó el cuchillo en el pecho. Se sentó y cuando se sentó se volvió a presionar el cuchillo para hundírselo más. Me volví a ver a Paola. Paola ya estaba abierta acá, en los laterales, en el brazo, en el pecho, en la cara, en todos lados. Profesora de inglés, mis paos, como le decían sus alumnos, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Anoche fue asesinada por su acosador, Mauricio Parada Pareja. Un dolor y una impotencia enorme, porque yo sabía que Paola había hecho las denuncias. Nunca movieron un dedo para protegerla, ya que la familia de este tipo tenía vínculos con la política de Tucumán. Nunca lo enterraron, ni siquiera un día. Nunca respetó las perimetrales. No hicieron nada en 5 años. Se preocupaba muchísimo por sus alumnos y siento mucha impotencia de estar acá hoy. Los nenes no lo pueden creer. Hoy tuvimos un Zoom como nosotros. No podemos creer esta situación. Que era muy buena con nosotros y que la semana pasada estábamos hablando de que responsable. Uno murió, pero los otros están en el gobierno. Pero bueno, nunca dejó de aparecer. De hecho, me toca el timbre a mí, o que toca el timbre a varios vecinos. Y a mí siempre me tocaba, me pedía información de alguien de primero, Yo ya sabía que era él. Yo iba y le decía a Paola también. Escribía en las paredes el nombre de ella, insulto. Lo escribía a mitad de cuadra también. Yo a veces Paola me pedía ayuda y yo iba, le borraba las cosas con alcohol, lo borraba acá, pero después volvía a escribir. Y ahora está borrado, porque antes yo lo borraba y volvía a escribir. Lo borraba y volvía a escribir con liquid paper, escribía con corrector. Y ahí escribía así en diagonal. Una vez también entró al edificio y creo que le tocó la puerta. En ese momento no había cámara, después la dueña puso cámara y desde ese momento ya no volvió a aparecer. Ella durante 5 años nunca recibió ningún tipo de ataque, más que solamente aparecer, que obviamente, no sé si había escuchado, creo que la familia lo había minimizado, sí, diciendo que solamente aparece y nada más, que no está haciendo nada malo, pero si a ella le genera un trastorno día a día de, como te digo, ya ver dónde tiene que caminar, por qué camino elegir, para que no se lo encuentre. Y cuando se lo encontraba, ella tenía miedo, porque nunca sabía cómo iba a reaccionar. Siempre había sido pasivo, pero no sabía qué podía pasar. Hasta escribía, similar como en el departamento, ponía el apellido Tacacho y algún insulto. Y también dejaba cartas. En una de esas, yo antes de saber de todo esto, levanto una carta y veo que decía el piso, voy, se lo dejo, y ella me hace una cara como diciendo, es del chico este. La verdad que hoy los chicos, recién terminamos de hacer clase, y la verdad que todo el día no querían hacer la clase, digamos, estaban todos pinchados. A mí me costó mucho enchufarme para el día de hoy, digamos, pero bueno, muy, muy, muy triste, digamos, porque segundos antes que estuvo con nosotros, pasó lo que pasó, ¿no? Porque ella tenía clase hasta las 21 conmigo acá, y por ahí ahora empiezo a armar algunas cosas que cuando charlábamos por ahí, yo a veces le decía, por ejemplo, me preguntabas cosas del gimnasio, de si por ahí estaba abierto o no, y yo le decía, pero ¿no te fijaste en el Instagram del gimnasio? Y ella me decía, no, no tengo redes sociales. Y ahora por ahí, sabiendo todo lo que, ahora entiendo por qué no las tenía, digamos. Y
bueno, ella tenía miedo de ir a hablar con la familia. Yo le dije, bueno, te acompaño yo porque no quería ir sola. Y bueno, vamos, hablamos con la madre de Mauricio. Siempre una charla normal, tranquila. Fuimos con la denuncia, porque aparte la copia de la denuncia llegaba a la casa de ella, de la madre, porque ahí en ese momento vivía con la madre. Y de hecho en ese momento ya estaba nerviosa porque no sabía si el chico estaba ahí en casa o no. Creo que estaba encerrado, había salido, no me acuerdo bien ese día si estaba o no, pero nunca lo vimos. Y la madre decía, bueno, que sabía de que no, de que estaba mal, de que había fallecido el padre, que estaba con esos tratos, con esa forma rara de actuar, un poco errante. Y por eso, a pesar de que ellos tenían dinero para que vaya él a vivir solo, no le daban. Ya sabían ellos el problema y bueno, no hicieron nada, lógicamente. Ella dijo que a él no le hacía caso, que vaya a hablar con el hermano. Y hablamos en el momento por teléfono con el hermano, y el hermano dijo que sí iba a hacer caso, pero que no se haga mucho ruido con el tema, y bueno, quedó ahí. Y yo después ya con los años, los dos, yo pensaba que ya iba a quedar todo ahí arreglado. Y ya hace un par de meses que le pregunto de vuelta a Paola por el pasillo, digo, ¿y qué onda? Es que Seba nunca ha dejado de aparecer, siguió apareciendo. Toda la gente que estaba ahí era curiosa, pero nadie intentó ayudarle a poner el auto para poder llevarla al centro de Sanlú, al Salto del Parque, al San Luca o a quien interpilar, nadie. Hay que hacernos cargo y tenemos que ayudarnos entre nosotros. No podemos seguir que siga pasando esto, que siga pasando que venga cualquiera por la calle y te robe, cualquiera de la calle te apuñale, cualquiera de la calle te quiera matar, cualquiera de la calle te pueda insultar. Era una persona muy responsable, muy dedicada a su trabajo, ordenada, cuidadosa con todo y muy, muy respetuosa de las personas y de su trabajo. Ahora se murió desangrada ahí por la falta de organización e inoperancia de toda la parte de salud, de la ambulancia 107. Yo llamaba a la 107, llamaba al 911 y no me atendían. Era algo. Vos me decís, no puede ser así, puede pasar. Estamos en pleno centro, pleno barrio norte. No sé si alguien se tomó el trabajo de leer los expedientes, de averiguar y de cuidarla. Nadie. Si no, no hubiera muerto en la forma salvaje que la mataron.